Este. Sombrilla, señora, sombrilla, mami, sombrilla. Llévalo al taxi, pero así le ha dicho. Y ha ido y ha dicho esto. Bien, ahora vamos a ir por la parte de la artesanía de Pucará, del Santurantícuil. Vamos a ver qué han traído las cosas para los nacimientos de este Santurantícuil de este 23 de diciembre. Vamos a observar un poco. ¿De cuánto está el búho? El búho está 25 euros. ¿Y el pavo? ¿Pavito? Ajá. Parcito está 15. 15. Ah. De acá. ¿Los tres cuánto es? ¿Los tres? Acá vemos artículos para el nacimiento, pero también para decoración para la casa y también muchas curiosidades. Todas es artesanía en arcilla. Estas son las alacitas que sirven para la suerte, ¿no?
¿A cómo está? Un paquete con las esas que tenemos. Llévate la mancha. Y los cheques, los, dos soles todo, el paquetito. Ah, ya. Ya, para año nuevo, ¿no? Ya voy a volver. Ahí está. ¿Cuánto es el cocodrilo? ¿Los koala? Cinco. ¿De cuántos están necesitos? ¿Dónde está? Dame esta alpaquita. Esto y otro. ¿Otra no tienes, alpaca? No tienes otro, ¿no? El último. Ahí está, ya, está bien. Ya las dos alpaquitas. Gracias. ¿Cómo es el oso y los ositos? El panda. ¿Qué son en la familia? 9 lleven los panditos. ¿Cuánto me dice el mamut? 5. 4 0 de. ¿Y este igual? Sí, a 4 llevemos. 10 la familia, 4, 4, 8 y 2. Ah, ya. Está el macho, la hembra y el bebé. Pequeñito. ¿Pero también puedo separar a la familia? Sí, puede separarlo a la familia. ¿Y a este, pues? Ya. Cuatro, ¿no? Cuatro, señor. Ya. Muchas gracias. Gracias. ¿A cuánto es el Quijote? Ese día anterior que has comprado. ¿A cuánto están? Par papacito, 15 al par, papá. 15 al par. 15 al par, papacito. Llévalo. No, qué colorido. Ay, pero es como...
Pitos 9. ¿Cuánto es el cocodrilo? 3 horas. 3 horas. It's okay. Keep it. Toda esta es la parte del falso atrio que le llaman de la catedral, donde se colocan los artesanos de la zona de San Blas. Vamos a subir a ver un poco de eso. Parece que todavía no se han colocado. Vamos a subir por acá. Aquí estamos. Es más artesanía turística. ¿Ya? Muchas gracias, bienvenida, gracias. Una piedra. Muy bien, esta es la calle Procuradores. A partir de acá vamos a ver otro tipo de artesanía, aunque los más importantes se van a instalar recién el día de mañana. Ah, y esto es lo más tradicional, la ropa de los niños, así como para la Sagrada Familia. Entonces venden no solo ropa, sino también colchones, almohadas, sábanas, etc. Acá vemos como Moisés o camitas para todos los niños. Y siempre traen novedades, siempre se diseña algo nuevo, cada año. Y bueno, cada en casa
cada vez se va incrementando el ropero del niño, ¿no? O el baúl del niño, donde se va guardando la ropa y se le cambia cada Navidad, Año Nuevo y Reyes. Acá vemos que recién están instalándose, ¿no? Bueno, ahora todavía está un poco informal, mañana va a ser mucho más controlado, porque en realidad pues el 24 es la fecha tradicional del Santurantico y en la Plaza de Armas del Cusco. Ah, qué interesante. Acá vemos unos pesebres. ¿Cómo están estos pesebres? ¿Cuál de ellos? Están en 75, súper ligeros. Ya. Tengo acá. Son bonitos, gracias. Angelitos y la Sagrada Familia. Es un artesano muy conocido. Ahí estamos. Muy bien. Ahora vamos a entrar al portal confitería, donde se colocan otro tipo de artesanos. Algunos de ellos seguramente recién van a venir el día de mañana, como les he dicho. Pero vamos a ver otro tipo de artesanía más local, ¿no? Comenzando con las danzas. Ya vemos ahí los chullitos. Artesanía en cuero. ¿Cuánto vale? Bisutería, joyería. Acá siempre las velas, ¿no? Porque la idea es de que sea parte del nacimiento y la celebración de la Nochebuena. Y bueno, ahí están los duendes también, que están muy de moda últimamente. Varios tipos de duendes. Estos no son propios de acá, y los venden bastante caros, ¿eh? Hay varios tipos. Vamos a seguir viendo. Un carrito de madera. Otro tipo de artesanía. Todavía no han ocupado y ahí vemos las típicas chocolatadas que brindan a los niños que vienen por esta temporada acá a la ciudad del Cusco. Muy bonito también, pinturas. ¿Cómo estás, Cristian? Está en 400. 200. Muy bonito. Pintura. No. Qué original. Vamos a ver. A ver, estos duendes son tradicionales, están teniendo artesanales y están teniendo bastante éxito. Hay varios puestos de estos y cada uno es diferente. ¿A cuánto está? Ajá. ¿De qué materiales? ¿Y los pequeñitos? ¿Y los chiquititos? En 8 y tenemos en 15. Ah, medianito. Son bonitos. Vamos a regresar. Gracias. Es interesante. Me debes el roto. Mañana. Mañana todo te lo traigo y te lo voy a dejar. Las deudas. ¿Cuál es el
Muy bien, como vemos, hemos visto otro tipo de artesanía de duendes y aquí están otros niños. Artesanía en cuero, gorros navideños. ¿Qué más tenemos? Aquí está nuevamente la ropa de los niños. Gorros navideños también. Aquí está lo tradicional, que también es vestir a los niños y con temas diferentes. Acá tenemos de vaqueros, de charros, de danzas propias de acá del Cusco, ¿no? Las mandas, ¿no? ¿Cómo vamos a ser de señora? Ay, claro, es tradicional también para adorar al niño, pues los sahumerios e inciensos que nos vienen ya preparados también. Yo también. ¿Cómo está la bolsita? Ya está listo, ¿no? Es mucha en realidad. Que le permiten decir siete soles el paquete. Esta es mami, misionera. Siendo su morada preferida, los niños, las azucenas y las campanillas. Por fortuna, los duendes y hadas son generalmente seres de buen orgullo y capaces de estar ayudados. Bueno, las mantitas, los mercedes, y bueno, como vemos, hay para todas las tallas, podríamos decir, o todos los tamaños de los niños. Esta parte se va disminuyendo, pero era tradicional que toda esta parte de la Compañía de Jesús sea ocupada por los vendedores de pastos y ramas, ¿no?, para adornar también el nacimiento. Estos ramas se han trasladado a otras zonas del Cusco, como sobre todo la zona de Santiago, donde mantienen la venta de estos accesorios que se requieren, ¿no?, para armar el nacimiento. Han quedado unos pocos. Acá vemos una cuestión de artesanía. Bueno, cocatón o un panetón de coca, dice, con stevia. Es pintura en pana, negra. Todo tipo de artesanías, con sus respectivos vestiditos, venaditos, casitas. Ate. Ah, bueno. Son rompecabezas 3D de Star Wars. Esa es la sociedad de artesanos, donde también exponen artesanía durante todo el año.
Ahora vamos acá a la parte de danzas también. Que ya cada artesano va creando su propio estilo durante los años de trabajo que va teniendo, ¿no? Ya sea en la vestimenta, en la escultura, en cómo se ornamenta cada uno de estos danzarines, que es muy común ponerlos también en el nacimiento, porque la danza pues también es una forma de orar y se encuentra presente en todas las festividades religiosas y patronales acá en la ciudad del Cusco. Muy bien.